Seguimos transmitiendo directamente desde Holiday Inn Coyoacán para secundarias técnicas de GES Media en el primer Congreso Nacional UITIS. Y bueno, el día de hoy tengo al doctor Domingo Pascual, que él es director precisamente del CBETIS número 250 en el estado de Veracruz. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Sí, muchas gracias. Buenos días. Y bueno, pues platíquenos sobre este congreso, este primer congreso. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para esto? En este primer congreso, bueno, pues tenemos una expectativa muy grande, de hecho, de ver los objetivos fundamentales de lo que es la unidad de educación media superior tecnológica y llevar a cabo grandes retos para transformar la educación en la educación media superior. Hablábamos acerca de los grandes retos para formar la educación superior. ¿Cuáles son esos retos que nos enfrentamos hoy en día ya con las tecnologías? Bueno, con el uso de las nuevas tecnologías, bueno, nosotros podemos transformar a los alumnos en su momento a través de las plataformas digitales que nos da la CODAC. Bueno, estamos capacitando constantemente a los diferentes docentes de la plantilla que conforman cada uno de los planteles de la educación media superior. En la inauguración se habló acerca de la diversidad, esta labor que se tiene como institución educativa para integrar a la mujer también en diferentes en todas las actividades que se imparten en cada uno de los planteles. De hecho, hablamos sobre la diversidad. En este caso hay una inclusión muy fuerte porque se da uno cuenta que como que a través de las convocatorias para participación de los diferentes subsistemas, hablamos en este caso WENSI, pues se da la inclusión al género femenino, que en un momento dado son parte fundamental en la transformación de la educación media superior. Muchas gracias, Domingo Pascual, director del CBETIS número 250, por estas palabras. No, gracias a usted. Gracias.